Sin Tibucá, aquí con Isaac. Hola. Y, hola. Estamos comiendo un pollo con tajadas porque nos dio hambre, así que ahorita vamos a comer primero y luego les voy a mostrar cómo se ve por acá. Buen provecho. Gracias. Uy, qué ricas uvas. Entramos en el mercado de la, ¿cómo se llama? La Esperanza. La Esperanza en Tibucá. Para escoger, mi amor. Oh my God, hace días estoy buscando esas canastas y al fin encontré. Buenas. Mira, esta tan clásica, Sasu. Yeah, eso está bien bonito. Sí. Buenas. ¿Qué precio tienen esas canastas? 200. ¿Cuánto? 200. ¿Y la más pequeña? ¿Cuánto? 170. 200. Ese es 170, digo. Sí, este es 170. De este es 200. ¿Y esa morada igual? Igual. Está bonita. ¿Cuánto es lo menos por esta? Sí, le llevo dos. 180, ¿verdad? 180. Sí. Esta es la plástica. ¿Cuánto la deja esta pequeña? Esta se lo bajará a 160. Dos tamaños, ¿sí? Tienen dos tamaños y eso es diferente. Mira que lleva como usado. Usado ahí. De ese vale. No, esa no. No me interesa eso. Todas tienen la mismo, casi los mismos tonos de color. No puedo decidirme entre esas dos. Voy a decidir. Me gusta más esta. Ok, me llevo la que a usted le guste. Esas dos. Esta no. Voy a llevar dos grandes y una pequeña. ¿Una pequeña? Sí, ajá. Esta. Ah, bueno. Así, dos grandes y una pequeña. Tres. ¿Quién es? Esa está bien bonita. Pero esa será más pequeña que la otra. ¿Cuál es la diferencia? Oh, mami, mire hasta. Mire esta. Son de cuero, son cuero. Amor, con esto yo bailaba la danza. Son las clásicas del cuero. ¿Sabes? Por favor, va a venir este de lule para hacer la onda. Ajá. Sí, yo Rolando camino. ¿Cuánto las tiene? No sé. Este es 980 y este es 1100. Pescado. Pescado. Mira, Sasu. Donas. Estas se ven prometedoras. No mucho, se ven como quemadas. La fruta, verdura, manzanilla, lleve, que va a llevar. Traigo
de mi amor sin compromiso. Se ve aquí más pequeño. Hay más canastos, pues. Sí. Ni preguntamos antes, más bien. Sí. Vaya a preguntar, pero luego no va a pensar nada. Sí, eso sí. Yo ya días ocupaba de esas canastas y no las he encontrado. Por allá. ¿Ah? Sí, se sale. Wow, miren las sombrillas, qué bonitas. En el parque. Hola, hola. Hola. Miren este árbol que hay aquí en el parque, qué diferente. Nunca había visto un árbol de este tipo. Para el que sepa qué árbol es, que me diga, por favor, qué árbol es este. Miren qué diferente. Las ramas son flaquitas y salen como para los lados. Está bien bonito. Está bien diferente. Mamá, todas las ramas salen para el lado. Sí, pero esos se van así rectos, ¿sí ves? Y es, las otras caen así. Caen o van para arriba. Sí, y esas van así como para los lados. Esta por es la estación de la poesía también. Sí. El clima está fresquito. Está a 68. Por ahí, ¿verdad? Grados Fahrenheit. Sí. Bien tranquila esa ciudad, se escucha mucho silencio, fresquito y bonito. Acá está la iglesia del Parque Central. Está más pequeña, pero está bonita. Así que vamos para acá ahora. Aquí está la iglesia. Vamos a ir a ver. Me platique. Fuente, qué bonita. Mira, agua. Hay agua, mi amor. Está sucia. Está bonita la fuente. Anillo, mamá. Anillo, por favor. Para la gente que pregunta si Honduras es, si es peligroso andar en Honduras en las calles, yo les digo que no. Nosotros hemos caminado en varias ciudades con los niños y no sentimos peligroso, no nos sentimos con temor de andar. Obviamente siempre pasan cosas malas, pero uno sí anda pendiente de sus alrededores y no se mete en problemas. Y obviamente si no andamos en barrios peligrosos, siempre tratamos de andar en el centro, donde anda toda la gente usualmente. Y eso, pero no nos sentimos con temor de andar en las calles. Así andamos ahora. Por aquí, hijo. Adiós. Pajaritos aquí. Wow, mira esos amarillos. Oh, my God. Mira esos amarillos, qué pequeñitos. Ay. Qué triste, me da tristeza. Sí, pero qué bonito estarlo viendo, ¿verdad? Sí. Mira, eso solo queda. Ay, oh, y ahí adentro hay más grande. Es un gordito.
petates, papi. ¿Ah? Petates. Sí. ¿Qué es lo que busca, dice amiga? Sí. ¿Qué estaba buscando? ¿Alguna cosita que se le ofrezca? No, solo viendo, gracias. Mira, un gatito. Un gatito. Vamos. ¿Viste el gatito? Sí, grandes. Deme la mano, hijo. ¡Uy! Te asustó el perro. ¿Está buscando, muchachos? ¿Qué es lo que buscan para los amigos? Deme la mano, mi amor. No, you have to sit here. Recorrido, llegamos al carro, ahora seguimos nuestra ruta para Tegucigalpa. ¿Y usted qué opina de la Esperanza Intibucá, mi amor? Me gustó, no estamos acostumbrados a esos contrastes culturales, pero me gustó, los pocos contactos que tuve con personas de acá, fueron bien, bien amables, y en general me gustó. Linda la ciudad, el clima, eso me sorprendió. A mediodía en punto, como a las 2 de la tarde, hacía un clima de 70, 72 grados, uff, sabroso. Y luego me doy cuenta, reviso el teléfono, que en la noche usualmente baja a una media de 57, 58 Fahrenheit. Fahrenheit, correcto. Riquísimo. Así que, y me encantó el eslogan que tienen: un paraíso en las alturas. Me gustó. Sí. Y sí, linda ciudad. Pero la carretera para llegar aquí está horrible. Y camino de Santa Rosa de Copán para acá, viniendo del lado más occidente, sí, yo creo que manejamos como unos 30 minutos, 25, 30 minutos, la calle horrible, horrible, exagerado. Y ahorita estamos saliendo camino a La Paz. Siempre por esta misma ruta, y sigue igual, la verdad que sigue igual, despacio, hay que irse capeando mucho agujero, bien peligroso. Yo no sé los carros bajitos cómo le hacen, porque hay unos agujeros bastante, bastante altos. Sí. Wow, esos golpes están... Son duros. Sí, en la cámara yo creo que es un poco complicado ver la dimensión de un camino, de las pendientes, de los agujeros y todo eso. Pero los que sean de esta zona, que comenten, y yo creo que no nos van a dejar mentir de que este lapso, espero que más adelante vaya cambiando la situación, pero porque si no van a ser unas cuantas horas camino a la zona del oriente del país. Sí. Honduras es inmenso, la verdad que a veces creemos que lo único que existe es nuestra burbuja, nuestros pueblitos ahí cerquita, nuestros aldeas, pero
hay tanto, tanto por explorar. Uf, pasamos por unas plantaciones de repollo hermosas en una ladera, pero no las alcanzamos. Sí, estaban de un lado, así que no las pudimos grabar. Este, bello, bello, bello Honduras. De verdad es increíble cómo. ¿Vieron esa cascada? Sí, la vi. Este, lindo, lindo. Y cada departamento cambia. Cambia la gente, cambia el panorama, cambia la forma de hablar de las personas, el acento un poco cambia. Y la amabilidad también de las personas, dependiendo del departamento en que estemos. El clima también. Correcto. Muchas cosas cambian.